Bueno, aquí voy yo otra vez con otro de mis inventos. ¡Hola, mis fabulosos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, señores, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a hablar de una mascarilla que yo descubrí hace un tiempito. La puse a prueba y en el día de hoy yo les vengo a contar cuáles fueron mis resultados. Así que, señores, sin más dilación, vamos a empezar. Porque yo me imagino en la cara de todos que vaya a ver este video y voy a decir, pero esta muchacha se puso loca. Primero con el lavaplato, que si no lo vieron, yo hice un video donde yo me lavaba el cabello con Dawn o con Fairy, que son, obviamente son lavaplatos, y les contaba cuál ha sido mi experiencia con ese producto. Pero bueno, por aquí arriba se los voy a dejar, y en la cajita de información también les voy a dejar el link directo a ese video. Así que si usted no lo ha visto, vaya a verlo porque está bastante interesante. Pero en el día de hoy vamos a darle protagonismo al protagonista real de este video, que es esta crema, que es la Nivea de toda la vida. Bueno, tengo que decir que este video, señores, nació a raíz de que yo he visto que otra persona se ha puesto esto en el cabello y yo quería obviamente saber si eso funcionaba, porque ustedes saben que yo siempre ando en la búsqueda del producto perfecto para el cabello. Ustedes saben que si es en cara y es en rostro, yo, si hay algo que me gusta y más o menos me convence, porque no todo lo que anda por ahí yo me lo pongo, pero si algo que me gusta, me llama la atención y más o menos me convence, yo lo pruebo. Porque ustedes saben, mi amor, que yo soy histérica con estos cabellos, y para mí estos cabellos siempre tienen que estar bonitos y siempre tienen que estar hidratados. Y es por eso que me atreví a usar este producto. Yo les voy a contar rápido y sencillo. Ustedes saben que la Nivea, o sea, yo creo que no hay nadie que no conozca esta crema, porque es una crema que tiene, bueno, años de años. Es una crema que es para toda la familia, para todo tipo de pieles, y se caracteriza, obviamente, ¿por qué? Porque es una crema que es extremadamente hidratante. Entonces, ¿cómo vamos a aplicarnos esto en el cabello? Esto es a medida o a ojo de cada quien, dependiendo de la cantidad de cabello que usted tenga. Así que usted va a mezclar la Nivea, va a mezclarlo también con aceite de argán. Yo estoy usando este, que es de la marca 100, es un, obviamente, como ya dije, un aceite de argán reparador, y también va a utilizar aceite de coco. Y todo esto lo mezclamos y vamos a, señores, a mezclar muy bien, porque como usted va a ver, la Nivea no se integra así como sea, entonces hay que darle un poco y hay que mezclar todo esto hasta que quede una mezcla más o menos homogénea. Cuando usted tenga toda esta mezcla homogénea, obviamente se la va a aplicar en todo su cabello, y usted puede hacerlo de medios a punta. Yo realmente lo hice en todo el cabello hasta donde me alcanzó. Yo no reparo mucho en eso de que ay, de medias a punta en el cuero cabelludo, no, porque mi cabello por completo tiende a secarse, entonces yo lo pongo en todos lados. La puse en todos lados, esperé la primera vez, yo recuerdo que esperé más de media hora, o sea, dije que lo iba a esperar media hora, pero me puse a hacer unas cuantas cosas y pasaron más de media hora, y de allí obviamente usted se va y se lava su cabello como siempre, y si quiere se pone su mascarilla reparadora o su acondicionador como de rutina normal. Tengo que decirles, señores, que yo hice todo esto, señores, y he aquí el resultado. Y, ojo, tengo que decirles, este cabello tiene ya, o sea, hace 3 días que hice eso, porque lo iba a hacer el otro día, no lo hice, después lo iba a hacer ayer, tampoco lo hice, a la final terminé haciéndolo hoy. Y, señores, he aquí el resultado. Tengo que decirles que nada más saliendo de la ducha, es más, terminándome de bañar, yo me tocaba el cabello y decía, Dios mío, pero este cabello me quedó con aceite. Porque es que el cabello estaba tan, tan hidratado, señores, que yo juraba que se me había quedado el cabello, porque obviamente todo esto es aceite. Yo juraba que el cabello se me había quedado lleno de aceite, grasoso. Yo decía, pero es que no siento el aceite, pero es que me toco el cabello y está como, tiene como esa sensación de que tuviera aceite, pero el cabello no tenía aceite en lo absoluto. De hecho, por si las moscas, lo dejé secar al natural, no me apliqué ningún living, nada. Lo dejé secar solito, esperando, ¿verdad? Porque si tenía grasa lo iba a notar, si me había quedado sucio. Pero, señores, para nada. Dejé secar mi cabello totalmente natural. Y, señores, qué cabello que estaba suave, o que todavía está. Está suave, se ve hidratado, se ve brilloso. O sea, mírenle el brillo luego de 3 días. Es que me encanta. Bueno, ahí tengo unos intentos de onditas que no me salieron como muy bien, que digamos. Pero mírenle la soltura, hace 3 días que me lo lavé. Y bueno, por lo general, ya a partir del segundo o tercer día la cosa va menguando y la grasa se va apoderando del cabello. Pero qué va. La verdad es que tengo el cabello súper suave, súper hidratado, señores. Y yo estoy muy, muy contenta. Y bueno, realmente porque estoy contenta con esto, es la razón por la cual se lo vengo a contar. Porque ustedes saben que yo primero pruebo las cosas y si me funcionan las cuento, y si no me funcionan las desechamos.
Así que nada, yo espero que tú te atrevas. Si alguna de ustedes ya lo ha probado, le ha funcionado o no le ha funcionado, me lo deja en los comentarios, ¿verdad? Porque me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes y de sus experiencias. Porque realmente si te ha funcionado a ti como me ha funcionado a mí, también sería bueno pues para que otras personas se animaran. Así que nada, en la cajita de información, como siempre, yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está ahí abajo. Usted le da clic y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.